Por muchos años, Barbacoas fue sinónimo de drogas y prostitución en el centro de Medellín. En ese lugar de edificios deteriorados, ambiente delincuencial y prostitución, hoy se ven coloridas fachadas y pequeños que simulan una cancha de fútbol donde ponen a rodar su sueño de ser el nuevo Falcao. Esta zona de acá recuperó la paz y la armonía que todos estábamos esperando en este momento. Barbacoa ha ido recuperando el color de la alegría después de ser vista como una de las calles más peligrosas de Colombia. La principal olla de vicio del lugar tuvo fama nacional y varios de sus visitantes llegaban de otras ciudades. Eso hizo que fuera incluida en la lista de las 24 que ordenó intervenir el gobierno. Porque estamos muy, claro, oprimidos por la indigencia, entonces la gente no pasaba por la tranquilidad y todo eso. Yo trabajo aquí en la esquina, aquí en esta esquina que hay aquí, vean este semáforo, y yo me voy, yo vivo en un inquilinato, y me voy todos los días a las 2, 2 y media de la mañana y nunca me ha pasado nada. Para algunos no todo ha mejorado, más bien lo ven como un sofisma porque los que se fueron no han vuelto por la falta de oportunidades y de comercio. Pues que fíjate que yo aquí me vendía 900, 1 millón de pesos, ahora me estoy vendiendo 180, 200 mil pesos. Mala la cosa. Durante el tiempo de la intervención fueron erradicadas 10 ollas de vicio y capturadas 42 personas por porte y tráfico de estupefacientes. Se intervinieron 117 locales, 16 de ellos quedaron en proceso de extinción de dominio.